Bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un gusto para mí tenernos acá en el Centro Documental. Hay unas caras nuevas. Es fabuloso que estén en este espacio, porque este es un espacio que recuperamos no hace mucho para la difusión de lo que es la memoria histórica del Teatro Teresa Carreño. Y por supuesto para el resguardo de todo lo que tiene que ver con la documentación de esta institución como de Teresa Carreño en sí. Acá tenemos, dentro de las colecciones que hay en el Centro Documental, tenemos el Archivo Histórico de Teresa Carreño y tenemos una importantísima colección de fotografías, entre otros materiales que se pueden consultar. Entonces, es súper importante que conozcan este espacio y que lo aprovechen, porque esto es justamente para la comunidad. Y bueno, dentro de las actividades que nosotros, además de recopilar, guardar todos esos documentos de la memoria histórica, tenemos una programación que procuramos que sea permanente dentro de la dinámica del país, ¿no? Y hacemos charlas, conversatorios, talleres. Y bueno, este año estamos empezando con esta actividad con el profesor Raimundo. El año pasado hicimos algo parecido. Y bueno, es sumamente importante que ustedes se hayan acercado, a pesar de las circunstancias del país, hoy acá. Y bueno, espero que disfruten de toda esta información que nos va a suministrar el profesor Raimundo. Y bueno, la mayoría de ustedes conocen, así que creo que no voy a hacer la presentación formal, porque ya conocen al profesor Raimundo. Y bueno, nada, les cedo la palabra para que inicie su coloquio sobre la fotografía como documento social. Bueno, buenos días. Vamos a trabajar hoy todo lo que esté relacionado con la fotografía como documento, pero específicamente el falsacionismo. El falsacionismo, de alguna manera, viene inspirado por Karl Popper, Karl Raimund Popper. ¿Y de qué nos habla el falsacionismo? ¿O a qué nos impulsa Popper? La ciencia está sustentada sobre un gran edificio, sobre un edificio muy fuerte, pero muy pantanoso a la vez. Todo lo que nosotros hemos ido conociendo a nivel de ciencia es lo que se ha venido repitiendo en la modernidad. Pero hay un elemento clave que nosotros debemos comprender. La ciencia no busca la verdad, solo busca interpretar la realidad. Cuando uno logra separar estos dos conceptos, es cuando entonces uno dice: oye, ¿dónde está el verdadero problema de la ciencia? Porque muchas de las personas que hacen ciencia creen que son portadoras, poseedoras, y que los hallazgos los llevan al encuentro de la verdad. Y no es así. O sea, usted solo sencillamente lo que está haciendo es interpretar una realidad. Y probablemente esa interpretación vaya cambiando con el tiempo. Es decir, parte de la humildad como investigadores. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos todo el peso de lo que es el positivismo. El positivismo nos ha llevado a entender que todo debe ser de manera experimental, bajo una metodología específica. Pero ¿qué pasa? Aunque ciertamente el positivismo y ese método inductivo nos ha llevado a grandes avances en la ciencia, porque cuando usted, por ejemplo, le duele la cabeza y se toma una pastilla, eso está basado en un método experimental y eso está relacionado con la validez del método inductivo. Es decir, lo necesitamos. Nosotros como seres humanos necesitamos creer en esa fórmula que nos ha sido exitosa. Pero el hecho de que haya sido exitosa en unos campos
no significa que sea exitosa en todo, ni que sea una verdad absoluta. ¿Sí? Porque esos espacios y esos tiempos cambian. Entonces, bueno, vamos a introducirnos dentro de acá. ¿Qué? ¿Si me ayuda a leer esto? Sí. La ciencia no consiste en una colección de observaciones de las cuales inferimos leyes o hipótesis, sino en un examen crítico de hipótesis destinado a eliminar los que conduzcan a conclusiones falsas. Entonces, ¿qué nos dice Popper? Popper nos dice, oye, mira, en vez de nosotros estar buscando todos los elementos favorables hacia el sí, a veces tenemos que inclinarnos hacia el no. Es decir, buscar hipótesis audaces, hipótesis que quiebren la estructura de lo establecido y que nosotros podamos enfrentar esa nueva perspectiva al elemento más severo, o sea, que sea contrastada con severidad. Y eso es lo que verdaderamente va a ayuda significativamente más a la ciencia que el seguir repitiendo hipótesis que tú sabes que van a dar, que suman de manera positiva a lo que ya está establecido. Entonces, el elemento ruptura es uno de los elementos que Popper nos plantea y nos deja servido para que nosotros, como investigadores, podamos ir desarrollando. Como mi línea de trabajo está enfocada hacia la fotografía como documento, tenemos que ver dónde están los elementos teóricos bajo los cuales nosotros vamos a soportar parte de este desarrollo conceptual. Entonces, fíjense, si partimos de la filosofía, hay algunas discrepancias, pero en términos generales, los elementos centrales de la filosofía, su rama está orientada hacia la lógica, la ética y la estética. ¿Sí? Partiendo de esa base, existen una serie de problemas que de alguna manera le van, que atañen o se derivan de cada una de estas especialidades principales. ¿Sí? Y entonces, dentro de esos problemas nos encontramos en la epistemología. Karl Popper era un epistemólogo. Entonces, dentro de esos problemas, Landero escribió que la parte de epistemología. Serie de hechos que sustentan conductas generales, conocimiento. Ah, ya va, perdón. Lo siento, que no la veo porque es blanca. Ok. Estudio la veracidad. Serie de hechos que sustentan, conducen o generan conocimiento. Estudia la veracidad, la relación entre el sujeto que conoce con el objeto conocido. Ok. Eso es lo que, de eso se ocupaba Karl Popper. ¿De acuerdo? De ubicar esa relación. Ahora, la epistemología nos lleva dentro de unas direcciones que se van generando dentro de la filosofía. Y dentro de esas direcciones nos encontramos con el idealismo. ¿Quién nos apoya con el idealismo? ¿Usted mismo? Dirección filosófica, idealismo, teoría del conocimiento, conocimiento. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La teoría del conocimiento, básicamente, dentro de los espectros filosóficos, ha estado en crisis. ¿Por qué? Porque cuando se dieron cuenta los distintos estudiosos que la teoría del conocimiento tenía grandes errores, nos llevó a plantear desde el punto de vista filosófico la visión desde la metodología. Y por eso es que en la actualidad, cuando nosotros encaramos cualquier investigación, hacen mucho más énfasis en la metodología, en el cómo tú vas a investigar los elementos, que en el mismo soporte epistemológico, porque el soporte epistemológico se relaciona directamente con lo que son las teorías del conocimiento, y las teorías del conocimiento están sumamente cuestionadas a nivel teórico. Sigamos adelante para ir dilucidando esto. ¿Qué pasa con el conocimiento?
Aquí nos encontramos dentro de lo que se llama los dilemas kantianos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos fijamos en un objeto de estudio, el primer elemento que salta a la vista es que sobre cualquier objeto de estudio existen varias perspectivas, ¿sí? Y esas perspectivas son directamente proporcionales a la cantidad de individuos que vean el objeto de estudio, ¿sí? Si por ejemplo dentro de esta sala el objeto de estudio fuese el televisor, existen tantas perspectivas como individuos hay acá, ¿sí? Es decir, no existe una perspectiva única. Entonces eso ya es un gran problema desde el punto de vista de lo que es el método inductivo, ¿sí? Y que nos plantean aquí arriba, que no lee el compañero que nos está acompañando a leer. Hay quienes piensan que el conocimiento es una forma de actividad humana o del sujeto que se puede investigar universalmente y abstractamente. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Normalmente el positivismo siempre nos ha planteado que nosotros tenemos que aprender a ser objetivos. Es decir, pero realmente nosotros podemos abstraernos como sujeto de cualquier objeto que estemos investigando. O sea, ¿es viable eso? Y entonces aquí es donde venimos y seguimos con la teoría del conocimiento. ¿Y qué nos dice la lectura? Para Descartes, la idea es una entidad mental que existe solo dentro de la conciencia del sujeto que la piensa. Es decir, dentro de cada uno de nosotros está la idea, pero eso no significa que eso sea la realidad. Es lo que usted piensa, es como usted lo está interpretando, ¿sí? Y entonces, como eso ocurre en nuestra mente, es sumamente complejo poder eliminar, sacar eso y llevarlo a un plano objetivo. Eso es imposible, eso es literalmente imposible. Y sin embargo, los métodos inductivistas, los métodos positivistas, siempre nos llevaron a pensar que sí podía haber una realidad objetiva y se podía pensar de una forma objetiva. Entonces, ¿cuáles han sido las bases básicas del método inductivo? ¿El lector? Parte de lo particular para establecer lo general. Observación, problema, hipótesis, experimentación, conclusión. Ok, esto es básicamente, viene de la parte de los griegos con Aristóteles, ¿no? Que le estableció cuáles son los distintos métodos. O sea, o tú puedes ver también, vienes de lo particular y llevas a la generalización, o parte de lo general y llegas a lo particular, ¿sí? O sea, se trabajaba inductivo, deductivo. Entonces, bueno, a nosotros nos enseñaron toda la vida que primero deberíamos observar. Observamos la realidad, sobre esa realidad nos planteamos un problema. De ese problema establecemos un sistema de hipótesis, ¿sí? Y de esa hipótesis llevamos a campo, y después que salimos del campo llegamos a una conclusión. Eso suena bonito, eso nos ayuda a avanzar como humanidad, pero eso, cuando nosotros nos enfrentamos a una fotografía como documento, no nos sirve. Entonces ahí donde no aplica, ¿sí? Y no aplica dentro del mundo de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, la sociedad, el mundo, tú no lo puedes investigar de esta forma. O sea, si nos planteáramos, por ejemplo, cualquier tipo de investigación en el metro de Caracas, sería imposible, sobre el comportamiento humano, sería imposible que nosotros utilizáramos este método. Entonces, hay cosas que sí el método deductivo tiene fortaleza, hay otros donde están las debilidades. Y dentro de estos elementos surge de manera emergente todo lo que son los métodos cualitativos. Y los métodos cualitativos, ¿dónde está el lector que nos lea la parte blanca? El mundo social está construido de significados y símbolos. El mundo de la vida es esencialmente histórico, relativo y variable. En el contexto cultural, entendido como los resultados de usos y acciones humanas, resulta imperativo el enfoque construccionista, teniendo el respaldo
al falsacionismo como una forma de interpretar la realidad. Ok, tenemos entonces que dentro de la esfera social, la realidad la construimos de manera colectiva. La construyes tú, la construyes tú, la construyo yo. Cada uno con nuestra perspectiva está construyendo una gran realidad. No hay una realidad única. ¿Sí? ¿Se recuerdan de todo lo que era el dilema con Kant? Y como no existe una realidad única, los métodos cualitativos nos están proponiendo que lo primero que yo debo partir es de un yo investigador. O sea, soy yo el que está interpretando esa realidad y asumirlo y entenderlo así. Y después que yo entiendo esa realidad, yo me tengo que apoyar en unos teóricos. ¿Sí? Si tengo unos teóricos, en este caso, por ejemplo, nosotros nos abrazamos a Popper como teórico y él me está ayudando a interpretar. Él es mi teórico. Pero entonces existen unos participantes, es decir, no existe ningún elemento de objetividad, todo es subjetivo. Todo en la vida termina siendo subjetivo, todas esas interpretaciones son. Y entonces yo tengo que involucrar a los distintos actores. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tenemos una fotografía, cuenta lo que nosotros podamos tener, por ejemplo, de los coetáneos, de las personas que vivieron y participaron de esos hechos. Ellos fueron participantes. Pero también yo tengo la posibilidad, si históricamente tenemos acceso, podemos ver a los involucrados en la fotografía. ¿Qué significaban esas personas que estaban ahí? ¿Por qué? Pero a su vez, yo puedo contar con el apoyo de un poco el ejemplo que tú me decías de Juan Yala. Oscar Yala. Él no, claro, Juan Yala no está vivo, pero él dejó testimonio y perspectiva sobre lo que él pensaba y veía sobre una determinada fotografía, ¿no? Que él daba la interpretación de que esa elección de reina de belleza estaba relacionada con ¿cómo es que se llama? Con el mundo de los pobres, los ricos. La distinción social. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Él planteó una perspectiva. Él no está presente, pero su pensamiento sí. Está recopilado en sus escritos. ¿Está bien? Funciona como teórico, pero también funciona como coetáneo, porque él también vivió eso. Y entonces nosotros lo podemos llevar al lado de los participantes en este caso. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros agarramos a la fotografía como documento, tenemos que ubicarnos más o menos dentro de estos esquemas y entender que de toda esta dinámica que se está dando entre estos teóricos, el investigador y los participantes, va a emerger algo. Y ese algo, más que una conclusión, termina siendo un hallazgo. Porque si partimos de la idea que venimos manejando desde el principio, que la ciencia no es la poseedora de la verdad, sino que sencillamente es una mera intérprete de la realidad, entonces cuando este tipo de metodología nos ayuda desde el punto de vista del análisis fotográfico. ¿Sí? Fu plantea que ante los problemas del método inductivo para la historia, ¿y qué parte de que todo futuro se mejara al pasado? Si existiera alguna sospecha de que el curso de la naturaleza pudiera cambiar y el pasado no sirviera de regla para el futuro, toda experiencia resultaría inútil y no podría dar origen a inferencia o conclusión alguna. No existe certeza que nuestro futuro se seguirá comportando como nuestro pasado, aún en las ciencias puras, mucho menos en las ciencias sociales. Por ejemplo, Casey, cuando tú tenías 10 años y tú te enfrentabas a, no sé, a la posibilidad de salir de tu casa, ¿lo percibes de la misma manera que lo sientes ahorita? Eso varía, ha variado en el tiempo. Y en el caso de Zenón, cuando tenías 10 años, ¿tu percepción de la salida de tu casa era igual a ahorita? No, para mí no. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El tema, la mecánica del método inductivo
pareciera o nos lleva desde el punto de vista histórico, según Hume, que ese pasado o ese futuro va a ser igual a nuestro pasado. Y eso no es así. No ocurre de la misma manera. Y en el día a día nosotros nos vamos constatando. Nuestro ayer no va a ser igual a nuestro mañana. ¿Ya me entiendes? Y ese es el gran tema de la aplicación de los métodos en el caso de la historia y en el caso de la fotografía. ¿Por qué el método inductivo no nos sirve? ¿Por qué esa estructura de investigación que nos dejó el positivismo y que ha ayudado mucho al avance de la ciencia, en el caso de las ciencias sociales, no es aplicable? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el gran tema, por ejemplo, de los economistas o de los políticos? Que tú, por ejemplo, no puedes establecer cuándo va a ocurrir una rebelión social. Ah, han habido condiciones, sí, pero eso tú no lo puedes predecir. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se empeñan en seguir insistiendo en el método inductivo. Sí, ante tales y cuales condiciones se va a generar tal respuesta. La sociedad no funciona así. Puede ser que usted tenga un muchachito, tenga a su hijo, usted vino hoy y le dio un palazo y el muchacho se portó bien. Pero puede ser que venga mañana y le dé un palazo y el tipo le devuelve un palazo a usted. Entonces el comportamiento de las personas siempre no va a ser el mismo. Del conjunto social tampoco. Entonces el método inductivo no me sirve dentro de esto. Hay que acceder a otro tipo de métodos, hay que acceder a otro tipo de interpretaciones. Fíjense, aquí tenemos una fotografía donde la realidad es totalmente variable y es totalmente intersubjetiva. Esta fotografía fue tomada en la media maratón de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Estos dos individuos están viviendo su mundo. O sea, están caminando y conversando mientras hay un maratón detrás de ellos. Pero el maratón, o sea, no son dos o tres personas que están corriendo. Pero usted imagínese mantenerse indiferente ante esa masa humana. Y a los tipos no les importa porque ellos están viviendo. O sea, el maratón no significaba nada. No significaba nada para ellos. Entonces, hasta de espalda están. Y cada maratonista está viviendo un mundo distinto. Y están fajados, y todas aquellas personas que vienen corriendo creen que la realidad del mundo es que hay que correr y tener una vida saludable. Mientras que ellos creen que en su mundo todo está normal, todo está tranquilito, sigue con lo que hace. Pero se puede tener distintas visiones, me dijo usted. Por supuesto. Porque si hay 360 grados, ustedes no saben qué está pasando aquí. Y no sé, a lo mejor aquí hay como una curva y ellos están viendo unos corredores que vienen por aquí. Claro, entonces esa es la parte, entonces ahí es donde viene todo lo que es el tema de Kant. O sea, hay múltiples perspectivas, porque en este caso está la perspectiva del fotógrafo. Esto fue lo que yo pude captar. No. O sea, yo lo puedo ver de esta manera. Está hablando de dos escenarios, el deportivo y el espectador. Está la intención también del que toma la foto. Claro. Pero yo voy con la parte del falsacionismo, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que me va a llevar? Según esto me dice que la ciencia no busca la verdad. Ajá. Yo voy tratando de interpretar esa verdad. Okay. ¿Cuál es la verdad entonces acá? Hay múltiples. Eso es lo interesante de este tema. Entonces, la hipótesis, pero, la hipótesis. Profesor, ¿la verdad de quién? Estamos estudiando la fotografía. ¿La verdad es de quién en este momento? ¿De nosotros que la estamos interpretando en este momento o la intención del fotógrafo? ¿Cuál es la que prevalece más entonces? Bueno, según Roland Barthes, la que prevalece es la suya. Porque Roland Barthes habló de la muerte del fotógrafo. Es decir, lo que haya hecho la persona que hizo esa captura, ya no importa. Importa el mensaje que a ti te llegue, el mensaje que le llegue a cada una de las personas. Profesor, disculpe que le interrumpo ahorita y voy a... Si no la duda se me va a ir y no lo voy a tener. Estamos hablando de la fotografía, indudablemente, no importa, han pasado 100 años de la forma como socialmente se fue captada, o sea, lo que quería interpretarse, o lo que la intención del fotógrafo fue.
Indistintamente de que para mí en aquel momento y en este son casi iguales, ¿no? La intención del fotógrafo. Pero el entorno social, usted está hablando, usted habló ahorita de cómo yo interpreto la fotografía. Si yo hubiera tomado una fotografía de una carrera, porque habían hace 100 años atrás hubo carrera, ¿cómo yo la puedo interpretar cuando el entorno social, el espectador como tal, no lo miraba, no la visualizaba como nosotros la podemos interpretar en este momento? Son dos cosas diferentes. Está el hecho como tal, el maratón o una carrera o una fiesta, el espectador como tal, la intención del fotógrafo, pero yo que la estoy interpretando, la fotografía, si han pasado 100 años o en la actualidad, son dos contextos diferentes. El mismo contexto que lo vivieron aquellos coterráneos míos hace 100 años atrás es completamente diferente, porque esto era una innovación nueva y yo no sabía cómo manejar ese contexto de la fotografía. No lo podía interpretar porque no tenía antecedentes. Yo no conocía cómo estaba la fotografía y por lo tanto no tenía herramientas para poder entender lo que estaba pasando en esa fotografía. Eso es la clave y es una de las grandes cosas que motiva a los historiadores generacionalmente. Cada generación está obligada a escribir su propia historia. Es decir, por eso es que la función del historiador nunca cesa. Porque constantemente a lo largo de las nuevas generaciones van a surgir nuevas interpretaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros pusiésemos a Simón Bolívar como elemento central, la visión de la historia, y si usted, por ejemplo, cuando va trabajando la historiografía, es decir, que es la historia de la historia, usted se va a dar cuenta que hay una cantidad de personas que han escrito de Bolívar en distintos momentos históricos y van cambiando la perspectiva. Bolívar, el individuo, estuvo ahí, hizo lo que tuvo que hacer. Pero ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que va cambiando? Nuestra interpretación. Y por eso es que yo le hice mención a Roland Barthes. Lo mismo pasa con una fotografía. Una fotografía va a ser leída intergeneracionalmente de manera distinta. Inclusive, si usted se sienta con la fotografía suya de infancia o su fotografía de juventud, las va a ver distintas. Probablemente hay muchas fotografías cuando usted ve que le tomaron, no sé, a los 15 años, y esas fotografías le parecieron que eran feas. Oye, qué feo me veo. Y resulta que cuando paso un 20 años, y, oye, tremenda foto, que estaba chévere, estaba bonito, estaba guapo. Y dice, bueno, porque la perspectiva cambió. O sea, usted dice, oye, no, pero estaba joven, estaba radiante, estaba... Y cambia, o sea, es decir, y es el mismo individuo, usted mismo que está viendo su foto. Y de repente uno dice, oye, yo en aquel momento, no sé, me veía gordito, barrigón, o me veía alto, me veía con pelo. Entonces uno empieza a apreciar una serie de elementos. Oye, qué brillante tenía el pelo. Entonces, por eso, no importa tanto ya. Y usted ni siquiera sabe a lo mejor quién le tomó la foto, vino un tío y le tomó la foto, eso no tiene importancia. Ah, eso no es relevante, o sea, pero lo relevante es que usted va dándole distintas interpretaciones a la misma foto. Y probablemente, cuando nosotros muramos y vengan nuestros nietos, nuestros tataranietos a revisar nuestra foto, le van a dar una interpretación totalmente distinta. ¿Eh? A lo mejor van a decir, oye, pero ¿por qué estos tipos utilizaban esos pantalones tan anchos, tan feos? ¿Por qué andaban en pantalones? Probablemente las próximas generaciones no anden con pantalones. Por ejemplo, en el mundo deportivo es interesante. Cuando nosotros vemos la fotografía, uno de los elementos que salta a la vista son los cambios en la vestimenta. Hay muchas personas que, por ejemplo, yo hice atletismo en la década de los 80, y en la década de los 80 usted ve las fotografías actuales del deporte de élite mundial y pareciera que los muchachos corrieran desnudos, y los muchachos también. Y en mi época, cuando una persona usaba una licra, eso se veía extrañísimo. Era una cosa rara. Un tipo con un pantalón pegado, eso no era estético. Y resulta que ahorita prácticamente ningún atleta en el mundo te corre si no tiene licra. Entonces esas las perspectivas cambian. Entonces la interpretación fotográfica y la perspectiva de los historiadores va a cambiar. Nosotros ahorita podemos tener una visión de la historia
dentro de 50 años, los nuevos historiadores dirán, no, esto está pelado, más pelado que Roel de Chivo. O sea, ellos, esto, y es por eso que cada generación está llamada a escribir su historia. Ok, aquí por ejemplo nosotros tenemos un ejercicio que yo estuve haciendo con parte de mis alumnos del grupo de filosofía. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de los alumnos utilizaron estas citas para desarrollar sus trabajos. ¿No las lees? Pero es Maquiavel. El partido más seguro es ser temido primero que amado. Los hombres temen menos al ofender al que se hace amar que al que se hace temer. Me siento inclinado a creer que un rey debe preferir rodearse de hombres únicamente ocupados en cosas de la guerra, pues no será ni vuestro oro ni vuestra pedrería lo que va a someter a vuestro enemigo, sino únicamente el temor de vuestras armas. Entonces, fíjense, la mayoría de mis alumnos, digamos que un 99%, cuando desarrolló el trabajo de Maquiavelo, se basó en esta cita. Y lo vio y siguieron insistiendo sobre todo lo que era esa visión del pensamiento de Maquiavelo, todo esto que llaman esa visión maquiavélica del mundo, sobre esta cita. Y resulta que solo un alumno agarró y se planteó, dijo, no, eso es mentira. Inclusive Maquiavelo se desmiente a él mismo. Y fíjense cómo lo vio él. Dentro del mismo príncipe, fíjense lo que él nos planteó. Juzgo que puede ser verdad que la fortuna sea el árbitro de la mitad de nuestras acciones. Es, pues, una gran verdad que los hombres pueden auxiliar a la fortuna y aún dirigirla, mas no cortar el hilo de sus operaciones. ¿Qué significa esto? Todo el mundo ve a Maquiavelo de una manera donde, bueno, sí, el tipo tiene que ser malo para poder establecer el sistema de gobierno que él desee. Y sin embargo, Maquiavelo mismo nos dice, ojo, hay acciones fortuitas que condicionan más la acción del ser humano que la misma visión maquiavélica que existe sobre el punto. O sea, ¿cómo? Te lo pongo un ejemplo sencillo. Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, en el año 92, cuando da el golpe de Estado, si a él lo hubiesen agarrado y lo meten preso, listo, se metió preso de pata y cabeza. Sin derecho, como va cualquier preso. Usted ha visto preso por ahí declarando públicamente. O sea, usted agarra, lo meten preso y lo meten en un calabozo, chao. Desaparecido. ¿Está bien? Vienen, lo juzgan y según la legislación de aquel entonces no existía una persona que era juzgada por rebelión militar, no podía no podía tener ningún cargo de elección popular. Usted se imagina si Carlos Andrés Pérez no hubiese cometido la torpeza de poner a Chávez en público. Y si después no viene el otro Caldera y no le da el indulto, no tendríamos este drama. ¿Me entiendes o no? Entonces, ¿cuáles fueron las acciones fortuitas, más allá de cualquier obra de pensamiento que haya podido tener Chávez y su entorno en función del país? Ahí están las acciones fortuitas. Si esos dos hechos no se hubiesen concatenado, nada de lo que se pudo haber imaginado Chávez lo hubiese podido desarrollar. Entonces, el elemento fortuito es el elemento clave. Pero se lo pongo a la inversa. Nosotros aquí en Venezuela tenemos una realidad. ¿Sí? Sí. Todo el mundo, cuando ve la actuación del gobierno, la mira en términos de, oye, mira, cómo se está generando todo un sistema de sometimiento a través del control alimenticio, el CLAC, y ahí entonces ve a Maquiavelo. Y oye, no, la gente y la población y los militares tienen sometido, y cuando te agarran y te ponen a la policía en la calle, es una forma de intimidación, y ahí ven a Maquiavelo. Pero resulta que si la gente entendiera bien a Maquiavelo,
entiende que hay un factor fortuito que puede generarse dentro de la sociedad, y ahí está el factor de cambio. Y eso también es Maquiavelo. Y es una perspectiva más audaz y más interesante, interpretativa, de Maquiavelo. Porque es verdad, el tipo puede tener establecido todo el sistema de dominación, pero la fortuna cambia, claro, en términos de Maquiavelo era la fortuna, la suerte, pero en términos actuales serían las condiciones cambian, y puede ser que tú tengas toda la intención de seguir generando el control, pero eso no va a suceder, porque cambió el elemento fortuito, y el elemento fortuito en la historia tiene más peso que inclusive el carácter individual, porque hay acciones individuales que aunque yo las tenga en mi mente y aunque yo las quiera aplicar, si yo no tengo el elemento fortuito, no se dan. No se dan. Fíjate, ahorita con el tema del coronavirus, tenemos el caso de Yulimar Rojas. Yulimar Rojas prácticamente en esta Olimpiada era la medalla de oro de Venezuela. Mejor registro del mundo, récord mundial, viene ganando todos los campeonatos, no ha perdido ningún campeonato importante. ¿Y qué pasa? No hay Olimpiada. Entonces, el factor fortuito, el azar juega, sí, y es el factor más importante, más que inclusive cualquier elemento de preparación. Ok, en estos días yo estaba en el hospital universitario y yo venía subiendo por los distintos pisos, estaba con un alumno y este alumno, bueno, yo vengo al ritmo que me permite el peso, las condiciones, ¿no? Y íbamos pasando por el piso 6 y resulta que él me dice, profesor, ahorita nos quedan dos pisos. Pero nos quedan dos pisos y medio. Y yo digo, ¿cómo es eso que nos quedan dos pisos y medio? O sea, o se está prendado o no se está prendado. O sea, resulta que me dicen, no, profesor, es que aquí Villanueva dejó un entrepiso en el piso 6 del hospital clínico. Yo le pregunté, porque él trabaja ahí, ¿qué hay ahí? Bueno, no sé, hay todo como que ahí es parte del sistema de ventilación y hacen una serie de elementos. Bueno. Y en ese momento salta una persona, bueno, ajá, porque estábamos hablando de Villanueva, y salta una persona y dice, ¡mi general! Y entonces, sí, eso lo hizo Pérez Jiménez, y entonces, y empezaron ellos todo un diálogo que Pérez Jiménez era la persona que había encarnado y había hecho las mayores obras de construcción de este país, y que ser un tipo que te levantaba una estructura de un día para otro. Y resulta que, bueno, yo en medio de la ofuscación de venir subiendo los 6 pisos, yo decía, pero esto que están diciendo es mentira. Eso no es así. Entonces, claro, yo después me senté con mi alumno y le digo, eso que ustedes están planteando no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque los historiadores, cuando vemos todas las evidencias que están alrededor de estos puntos, nos damos cuenta que un individuo, Pérez Jiménez, sí, él le puso una impronta personal al desarrollo constructivo del país. Pero si nosotros creemos que eso es verdad, no es porque no estamos entendiendo el proceso histórico que se gestó en la década de los 50 en este país. Pero bueno, según Popper, y si nos recurrimos al falsacionismo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Por ejemplo, aquí tenemos a Medina Angarita en la primera fotografía inaugurando los bloques, dando el primer picotazo de los bloques del silencio. ¿De acuerdo? Entonces, nada más con una fotografía, aquí tenemos el Museo de Bellas Artes. Todas estas son obras que se desarrollaron previo a Pérez Jiménez, pero inclusive casi una década antes. Y las desarrolló el mismo arquitecto que desarrolló la ciudad universitaria. Tanto los bloques del silencio como el Museo de Bellas Artes
son obras de Villanueva. Entonces, ¿era Pérez Jiménez el hombre? No, había un proceso histórico incierne en el país que fue el que determinó el que se pudiera en ese periodo explotar. Ahora, que por ejemplo nosotros tenemos que entender como historiadores o como personas que estamos viendo la fotografía como documento. Bueno, simple, ¿cuál era el proceso? Bueno, estamos hablando de que entre el 39 y el 45 hubo una guerra mundial. ¿Sí? Ok, en el mundo los centros petroleros eran muy pocos y Venezuela era uno de los principales centros petroleros. Entonces, mientras el mundo se estaba matando, mientras el mundo se estaba exterminando, Europa la estaban destruyendo, Venezuela lo que estaba era vendiendo petróleo, ¿sí o no? Y si yo vendo cuando todo el mundo está en crisis, ¿qué es lo que está pasando? Yo me estoy haciendo pues rico y poderoso. ¿O eso no es lo que pasa con los bachaqueros? Venezuela se hizo poderosa en esa década. ¿Qué pasa con en la década siguiente? Que nosotros teníamos un superávit monstruoso, teníamos mucho dinero. Y entonces eso se manifestó en todas las condiciones que se dieron en este país. Y entonces, por supuesto, eso se manifiesta en obras, en elementos materiales. ¿Sí? Entonces, sí, Pérez Jiménez le impuso una impronta personal al asunto, pero eso no es el único factor. Había todo un proceso y hubo todas unas condiciones que permitieron que eso fuese así y no fuese de otra manera. ¿Está bien? Y había unos elementos previos que se venían desarrollando. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido cualquiera de estas fotografías dentro de ese diálogo del piso 6 en el hospital clínico, yo sencillamente, utilizando la tesis del falsacionismo, le digo, no, mire señores, vean esta fotografía están falseando lo que ustedes están planteando. Y si no, demuéstrenme lo contrario. Ahí está. 10 años antes se estaban haciendo los bloques del silencio. Se culminaron en la época del periodismo diferente. Ok, pero ya, era un proceso que estaba ahí en camino. Y entonces estamos hablando de esto, y lo hizo el mismo arquitecto, es decir, Villanueva estaba conectado con la élite. Y él estaba en su proceso creativo. Entonces, ¿fue Pérez Jiménez el gran constructor del país? Bueno, no, yo no niego que el individuo le haya puesto cariño y que le haya puesto su impronta personal, pero son mitos que se van tejiendo y nosotros, cuando vemos los documentos, cuando vemos la fotografía, como historiadores, como simples espectadores, lo primero que nosotros es tener es, ¿fue Pérez Jiménez? No, yo voy a buscar la foto que me desmiente que fue Pérez Jiménez el gran constructor. Inclusive, posterior a Pérez Jiménez, hubo muchas cosas que se edificaban. Parte del sistema de autopistas es posterior a Pérez Jiménez. Entonces, es todo un proceso que se está dando en ese momento, el que determina qué es lo que está pasando con los individuos. No es el individuo en sí mismo el que condiciona todo el proceso. Y entonces ahí vamos otra vez al pensamiento maquiavélico. ¿Dónde está la fortuna? ¿Dónde está el elemento fortuito? El elemento fortuito para que Venezuela se desarrollara con ese gran potencial estuvo en la guerra mundial. Cualquiera que hubiese sido el presidente en la década de los 50 hubiese desarrollado todas las obras que se edificaron en el país. En mayor o menor medida, porque evidentemente el individuo tiene un peso en la historia. Porque la historia no está compuesta de elementos únicos. Ok. Acá Popper, por supuesto, como toda tesis, tiene su antítesis y tiene detractores. ¿Dónde está él? Los científicos no saben cuál es el supuesto de la teoría que está causando problemas. Solo pueden concluir que es falso, al menos que uno de muchos supuestos. La Cato. Ok. La Carlos,
sigue formulando todo como que si la ciencia buscara la verdad. Y recuérdense que el primer postulado es: la ciencia no busca la verdad en lo absoluto. La ciencia solo busca interpretar la realidad. En el momento en que nosotros entendemos eso, es donde podemos apoyarnos en otro tipo de herramientas innovadoras. Bueno, aquí tenemos parte de la bibliografía que se trabajó para el desarrollo de este tema, y están abiertas cualquier tipo de pregunta, tanto histórica, fotográfica. Zenón, que tiene algo ahí entre pecho y espalda. No, sí tengo. Bueno, pregunta, ¿no? ¿Qué estamos para? Estamos trabajando con una noticia que es la falsedad. ¿El falsacionismo? Sí, el falsacionismo. Acabo de tener una imagen acá, una fotografía, indudablemente, de un momento histórico con Medina Andarita, o mi general. Pero ahí tenemos una palabra que me definía, pues, mi general. Ese falsacionismo, cuando yo veo la fotografía, no me lo da, es indudablemente, no es la fotografía como tal, es la percepción que yo tengo de lo que alguien hizo y que representa no la imagen, sino la palabra. Cuando yo puedo leer que era mi general, porque indudablemente empezó como también, terminó como general, Medina Garita, puedo ver también el proceso de Pérez Jiménez, y puedo ver lo que me están ofertando ahorita también, que para mí es una hojarasca, ¿no? Voy a llamarlo así, lo que el viento me trajo, el desecho que me trajo el viento, hojas secas y podridas, en descomposición, lo que es actual. Pero es la interpretación que pueda tener una sociedad de un término o de una obra como tal. Se fusionan todas estas obras del Museo de Bellas Artes, el proyecto con Villanueva, de lo que era la ciudad universitaria y la maestra, con Marco Pérez Jiménez. Eso depende de lo que me haya afrontado en la sociedad, lo que yo haya aprendido en la sociedad, en el contorno. Porque yo hice un trabajo de investigación hace bastante, sobre el Bajareque, y tuve que irme hacia el campo. Arriba de un quinto, hay una parte en el Junco donde se trabaja de viviendas con Bajareque vieja, antigua, del siglo XIX. Entonces la gente que está viviendo ahí, que tiene un contexto y lo que le habían formado, porque ese señor lo habían enseñado a leer. Y él mismo decía que había aprendido a leer en mal momento, porque al ver la realidad que estaba viviendo, no debió haber aprendido a leer, vivir como estaba. Pero lo importante era lo que él me dijo, que es el contexto que yo puedo llevar ahorita hacia la fotografía. El objetivo de Simón Bolívar de concluir la guerra de independencia, lo logró fue a través del pensamiento que le había dado el movimiento revolucionario de Che Guevara. Porque había dos con... Sí, ¿De Bolívar? De Bolívar. ¿El Che? ¿Cómo es? Sí, porque a él, en ese momento, a esa gente, a esa comunidad, le había inyectado con la misión, le había inyectado... Ah, ya va, tú estás hablando del señor. Sí, del señor. Okay. Le habían inyectado una teoría, una norma que le hicieron cambiar el contexto en el tiempo y en el espacio. Si el pensamiento bolivariano es... O sea, que si Bolívar no hubiera terminado el proceso revolucionario de independizarnos, si no hubiera sido por el pensamiento que le dio el Che Guevara y... Decía el señor. Sí. Eso fue lo que él aprendió con esa misión donde estaba. Entonces, si yo veo la fotografía y veo, no la palabra de mi general, sino veo al mismo general, yo me voy hacia lo que todo el contexto que me han enseñado y he aprendido que el proyecto de construcción de Marco Pérez Jiménez, que era de cabilla, hierro y cemento, fue lo mejor en ese proyecto nacionalista que tenía Marco Pérez Jiménez. Entonces la fotografía tiene un contexto también, no solamente que me dice la verdad, sino que me la falsea al mismo tiempo. Claro, y la idea es que usted agarre esa realidad y que usted confronte. O sea, cuando yo tomé un poco esa serie fotográfica, o esa compilación, se puso ahí, que se le puso el título de mi general, estaba relacionado con un poco con el acontecimiento que yo había vivido,
de la actitud que asumieron las personas con las que dialogué en ese momento, que hablaron de Pérez Jiménez como mi general, inclusive hasta se cuadraron, pero hicieron un gesto, mi general, o sea, los Pérez Jiménistas o las personas pro Pérez Jiménez como constructor, normalmente tienen esa actitud, por eso era que se titulaba de esa manera. Y cuando hablamos del falsacionismo, lo que nos está llevando es a que usted postule esa teoría para ver, o sea, cómo usted mueve la idea y que entonces ellos tengan que confrontarse con esta nueva evidencia que usted le está presentando. O sea, aquí tienes una foto, ¿qué te parece a ti esto? Si Medina Garita estaba haciendo aquello. Entonces, ¿fue Pérez Jiménez el gran constructor? Sí, pero no como la gente lo interpreta. No como el gran tipo, el único, no. Hubo una serie de condiciones que se dieron en este país para que eso se fuese así. La fotografía. Hay un contexto que está perdido ahorita. La fotografía, indudablemente, esta que conocemos nosotros, esta generación nuestra, ¿no? Si nos vamos al álbum familiar de nuestras fotografías, nuestros retratos, nuestra historia fotográfica, ya no da el mismo mensaje a las nuevas generaciones de la misma familia. Los nietos y mis nietos de esos abuelos, de esos álbumes, cuando abren un álbum de eso y ven esa fotografía, no se identifican con la familia. Y si una sociedad, primero uno como familia, no se identifica con esa familia, no tiene identidad como tal, ¿cómo podemos llevar ese concepto hacia una comunidad, hacia una región o hacia un país? La fotografía, para mí hay una transición ahorita con respecto a la fotografía en físico, esa que no se puede cambiar, esa que estamos viendo allá, con la que tenemos en los celulares. Ha cambiado la percepción. Entonces, hay, ¿cómo podemos interpretar esa parte de la falsedad, del falsacionismo? Que no es lo mismo, para mí no es lo mismo ver un álbum de fotografía, ver una foto antigua, vieja, de esa edad, de tipo como sea, en blanco y negro, en sepia, con las que tenemos en los celulares, cuando ni siquiera podemos interpretar las imágenes de nuestra familia, de nuestros ancestros. No nos sentimos ni siquiera identificados con eso. Usted busca ahorita unos niños jóvenes de 20 años y hasta de 30 y ve una fotografía antigua y dice, esa es mi abuela, no creo. No identifica ni se siente identificado. ¿Cómo le podemos la fotografía? Depende, o sea, sabemos que eso lo damos nosotros, la falsedad, esa teoría, ese. Pero, ¿cómo podemos interpretar nosotros una fotografía actual esto cuando ni siquiera nos identificamos con la propia familia? Bueno, hay quienes son más radicales, hay quienes dicen que la fotografía digital no es fotografía. Porque cuando usted está viendo una fotografía digital, no está viendo una foto. Está viendo un sistema de codificación que está en 0101001, que te genera a ti una determinada diagramación que tú crees que es una fotografía. Pero en términos clásicos, inclusive en lo que es la visión postmoderna o postfotográfica, se discute si eso que tú ves a nivel digital, electrónico, es una foto. Probablemente no lo sea. Probablemente porque cuando recuerda que la computación es un mundo virtual, ¿sí? Y nosotros estamos extrapolando un concepto del mundo físico al mundo digital. O sea, esto que me está reflejando es una fotografía. Son cosas que se cuestionan dentro del mundo fotográfico. Probablemente eso que está ahí no es una foto. Claro, estos son elementos a nivel conceptual, teórico y filosófico. Para como que darle más sentido o más sabor al debate. Los compañeros que nos visitan, ¿de qué área vienen? ¿Son fotógrafos? Bueno, aficionados. ¿Sí? ¿Y de qué grupo son? ¿Son de la ¿cómo se llama? ¿De la Callapa Fotográfica o no? He ido, sí, no sabía mucho, pero por ahí. ¿Cómo te enteraste de la actividad que te llamó la atención? Principalmente el tema de la fotografía como ¿sí? ¿Pero qué? ¿Te gusta interpretarla o te gusta generarla? Porque también, como fotógrafo, como si eres fotógrafo, es importante porque cuando tú vas a conceptualizar o vas a tomar tu fotografía, si utilizas el falsacionismo, te ayuda a descubrir y develar realidades. ¿Me explico? Entonces, a veces
las personas se fijan un patrón estético y dicen todas las rosas son bonitas, entonces bueno, ¿por qué no conseguimos una rosa fea? Y generamos un mensaje con eso. ¿Me entiendes? O sea, claro, el ejemplo de la rosa puede ser un tanto burdo, muy ordinario, pero pueden generarse muchos mensajes visuales que te permitan crecer como fotógrafo en otra línea, y es un poco lo que nos invita Popper, totalmente distinta a la que está siguiendo todo el mundo. Si tienes un poco fotógrafo que están exaltando la belleza de la rosa, pues entonces yo empiezo a tomarle fotos a las espinas. Entonces, tu mensaje como fotógrafo, tu mensaje visual, se ve enriquecido, porque entonces ya no solamente te estás circunscribiendo a los elementos técnicos, sino que te vas a elementos reflexivos. Bueno, pero ¿por qué Carrizo, esta fotógrafa, en vez de tomar la foto de la rosa, le está tomando foto a las espinas? ¿Ya me estás entendiendo? Sí. Entonces, eso es lo que dice Popper. Tú enriqueces tu mensaje visual, creces como fotógrafo tratando de ubicar elementos que vayan en contra de la misma corriente. Ayuda más al concepto, al crecimiento conceptual de la fotografía, hacer eso, que seguir repitiendo lo que todo el mundo habla como estética. Es un poco lo que hizo Botero. Todo el mundo va pintando mujeres bonitas, esculturales, aquello, y lo pintó gorda. ¿Qué hizo él? Enriqueció su mensaje, ¿cómo es que se llama? Visual. Lo conceptualizó y entonces genera reflexión. ¿Qué quiere decir este tipo con esto? ¿Ya? Entonces, en vez de estar pintando, fotografiando siempre lo mismo, bueno, eso es lo que nos llama Popper. Vamos a ver por qué no hacemos cosas distintas. Que es tratar de generar algo más audaz. Y es un poco el mensaje aplicado directamente a la conceptualización. Porque eso, ese elemento reflexivo, es el que va a darte como que una impronta como autor dentro del mundo fotográfico. Porque si vas pintando las rosas bonitas, todo el mundo hace eso. Es así como cuando la gente comienza la fotografía, que lo primero que hace es estar fotografiando atardecer. ¿No es así? Todo el mundo va a la playa, toma la foto y está la foto de los atardeceres. Esto es lo que hace la mayoría de las personas. Pero resulta que cuando la gente va creciendo dentro del mundo fotográfico, se da cuenta que hay una llamada hora azul, que viene unos minutos o unos segundos después de la hora dorada, que es la hora del atardecer. Ese bonito cuando revientan estos colores rojizos. Después de esa hora, cae la hora azul. Y eso es otro instante fotográfico, que la gente pierde valor porque dice, ay, oscureció. Y resulta que los grandes fotógrafos del mundo, hay grandes especialistas en la hora azul. ¿Ves? ¿Qué hacen? Los tipos están contra el corriente y es justo cuando se puede generar nuevas propuestas. Entonces, bueno, no sé si de repente dentro de esa línea te puede ayudar un poco más. Estaba pensando en deterioro de estas obras que por lo menos la Biblia Nueva. Ajá. Que en su tiempo tiene el contraste de cuando empezaron y el deterioro que han tenido durante el tiempo. Okay. También con las esculturas, las esculturas que están hechas, que están dentro de la ciudad. Hay unos datos también que tienen, que se le han quitado los nombres, que se le han quitado partes, que ha tenido un severo deterioro en la ciudad porque primero no están cuidadas. Seguro el vandalismo, todos se han quitado partes, se han quitado las placas, hay unas que ya ni siquiera están. Entonces el paso del tiempo dentro de, así sean monumentos o esculturas que es dentro de la misma ciudad, que hubo un momento en que estaba muy surgida, estuvieron su esplendor y ahora están todos. Es que eso es lo interesante, todo fotógrafo, uno de los grandes ejercicios que debe hacer constantemente es hacer líneas del tiempo. O sea, el fotógrafo tiene que salir a fotografiar muchas cosas. Y entonces en el tiempo tú vas contrastando, hacer tus comparaciones.
Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, tú que estás haciendo, o sea, que lo planteas, te haces énfasis en las características, en la evolución o la involución o el proceso que ha sufrido cada una de las obras de la ciudad a nivel de las esculturas. Bueno, sí, eso. Por eso es que es chévere para cada fotógrafo llevar registro constante y permanente de las cosas. O sea, que tú puedas volver dentro de 20 años a las fotografías que saliste a hacer sobre la ciudad. Pero sobre todo a las que te hiciste, que puedes entender o tratar de recordar qué fue lo que tú intentaste hacer. De hecho, a los fotógrafos se les recomienda que desarrollen diarios de campo. La fotografía, ¿viste ya? Tú debes desarrollar diarios de campo. Y el diario de campo va a ser como que ese sentimiento, esos elementos que a ti te rodearon para cuando hiciste esa fotografía. Y tratar de revisarte años después y veas cómo ha cambiado esa emocionalidad en ti. Y si logras contrastar, eso te va a llevar a generar otra nueva emocionalidad. O sea, la vieja emocionalidad con la emocionalidad actual, que probablemente te va a ayudar a proyectar otra emocionalidad. Y esos elementos son los que te van a fortalecer como fotógrafo. Bueno, si no tenemos más preguntas, más intervenciones, damos por cerrado. Espero que les haya gustado, hayan disfrutado la estadía y sobre todo les haya servido a cada una de las personas que estuvo acá, sobre todo a nivel teórico, a nivel conceptual. Nos paseamos por algunos elementos. Claro, tenemos que entender que esto es una charla que probablemente pues para poder entender la dimensión exacta de muchos de los elementos que se plantearon aquí, pues tenemos que ir como que a las fuentes originales. Por eso yo los invito a que lean a Popper, si es el falsacionismo lo que les llama la atención, y si pues logran captar los elementos que están presentes en la fotografía, seguir indagando sobre eso. Y sobre todo, la clave de todo esto es que cada vez seamos más audaces con las propuestas que nos hagan, tanto a nivel teórico, sino que ahorita está en su proceso de tesis, como tú como fotógrafo, en todas las cosas que te propongo. Todo el mundo está, por ejemplo, todo el mundo en el Facebook sale con los dientes pelados y sonriendo. Bueno, vamos entonces a generar una fotografía que genere un mayor dramatismo, ¿entiendes? Y la gente se va a preguntar, bueno, ¿por qué? Porque dentro de ese contexto global, ¿me entiendes? Tú vas pasando, no sé, una red social como el internet, que se pasa así con el dedo, ¿no? Que va, cha, ¿no? Y todo el mundo está. Y te aparece una persona con una fotografía en clave baja. Está hecho. Exactamente, que tú, púchale, ¿qué pasó? Bueno, entonces, estás logrando tu objetivo. Bueno, eso es lo que te invita a Popper a quedar como fotógrafo.